Cuando me baño, me hago el skincare, todo eso. Ahorita simplemente me lavé la cara. No tengo nada, tengo que aplicarme bloqueador. Pero entonces ahorita voy a hacer eso. Ya me bañé, no me lavé el cabello porque lo tengo todavía que me aguanta un día y ahí sí me lo lavo, o sea, mañana me lo lavo, hoy es el último día. Me voy a lavar la cara, ya me voy a hacer el skincare y todo eso. Estoy utilizando este jabón de tomo y empiezo. La primera vez que utilicé este jabón, yo, ay, Dios mío, compré una crema hidratante porque esto no hace espuma. Y súper hidrata, yo dije, me compré una crema yo. Y vi el empaque bien, busqué hasta en internet. Y sí, es un limpiador súper hidratante y me ha encantado. Salir un barro aquí, me duelen. Yo no sé por qué a mí me salen esos barros internos que duelen demasiado. Dios mío. Mírenlo, mírenlo, véanlo venir porque ustedes van a presenciar un volcán en mi frente. Me duele mucho. Paso al hidrogel de nácar que me ha encantado. Nada de textura grasosa, se absorbe súper rápido. Me he dado cuenta que queda como primercito porque queda así como sticky. Me gusta. Siempre con los excesos de las cremas, miren. A los codos. Siempre, no sé, tengo como esa manía. Últimos dos pasos. Cremita hidratante y bloqueador y ya. Lo aplico primero así a toquecitos y luego ahí sí lo voy esparciendo. Y también lo llevo acá. Después de parecer la chimostrufia, me quito esto. Me vuelvo a peinar el cabello. Y me pongo las pincitas. Miren cómo se me alborota el cabello. Yo tengo mucho frizz. Mira, acá se ve. Y vuelvo y pongo. Yo no puedo soportar el cabello así todo alborotado. Hay algo que yo le tengo fastidio y es a sentir pelos. O sea, en la cara más que todo. O igual cuando me baño como que se le pegan a uno los pelos en la piel, yo. Entonces a mí esto, o sea, esto no me gusta, me fastidia. Entonces vuelvo y me pongo la pincita en la parte de atrás. O sea, yo andaría así lamida siempre que no me venga el cabello al rostro. Me pongo mis areticos de siempre. Estos me gustan mucho, son pequeñitos, lindos. Y me voy a maquillar porque nos vamos, no nos vamos a quedar en la casa. Mi familia está acá en Medellín, una parte de mi familia está acá en Medellín en una feria de, no sé qué feria es, pero es un sector pues súper diferente, como de cobre, latón y todo eso. Y que se me ve la teta. Entonces me dijeron que fuera, pues para verlo si así. Y eso vamos a hacer, vamos a ir. Menos mal nos quedaron plan. Bueno, la verdad es que ese plan ya estaba ayer debía ir. ¿Saben qué? Esta bata no me gustó porque es de seda y se desliza. Y de pronto se me puede ver una teta. Me había comprometido en ir ayer, pero ayer tenía muchas cosas que hacer, que entregar, videos por grabar y entregar de una vez. Entonces, obviamente no pude. Hoy tenía que grabar YouTube, pues estoy grabando YouTube, pero puedo ir, porque el ir puede ser parte de este video, ¿por qué no? Entonces eso es lo que vamos a hacer, me voy a maquillar así súper natural, súper tranqui para ir y ya les muestro como todo el outfit y así. En este tiempito que pasó estuve acá en el computador mirando como WhatsApp, ta ta ta, hablando con las marcas con las que trabajo, enviando videos para revisión. Este video ya está confirmado. Este video. Thank you.
tratando de mostrarles, porque no sé si me están viendo completa. Voy tarde al lugar donde voy a ir. Entonces, sigamos con este vlog y si puedo les voy a mostrar el outfit como más de lejos, pero hasta el momento solo hay esto. Se terminó la feria y fuimos a la plazoleta de comidas, obviamente a comer alguito, y fueron tacos al pastor. Miren, acá están cortando la carne. Hello, llegué, estoy mamada. Miren, ya me quité el collar, los aretes, pero me siento súper cansada, tengo los ojos, así que yo llego a quedarme acá 5 minutos y me quedo dormida así en esta posición, porque yo me quedo dormida donde sea, así. Me voy a desmaquillar, me voy a empijamar, como ven ya tengo la pijama ahí atrás, y acostarme a dormir porque me siento súper cansada. Mañana tengo que madrugar a grabar, editar el video, el vlog que estoy haciendo para subírselos a ustedes. Grabar un video que tengo que entregar, editarlo y entregarlo. Y hacer maleta porque viajo a Bucaramanga para Semana Santa, que yo creo que esto ya lo van a ver como en plena Semana Santa. Entonces ya estoy en Bucaramanga con mi familia, muy feliz y contenta. Voy a estar una semanita y ya vuelvo. El celular se me cayó. No sé en qué parte iba, creo que se me volvió a caer, ya no pendejeo más acá como con esta posición del celular que se me va a caer. Y bueno, vamos a desmaquillarnos, acá tengo el ganchito, ya tengo el pelo grasoso, ya hoy fue el día, ya como que hoy era el último día, entonces ya lo tengo grasoso, vamos a desmaquillarnos. Lo primero, agua micelar, me la voy a aplicar así por todo el rostro porque necesito hacer esto rápido. Paso con mi toallita a retirar el maquillaje. Echo la toallita. Miren cómo sale la pestañina. Hoy me maquillé con la pestañina de Miniso y la verdad se fue súper fácil. Les voy a dejar la reseña por acá o igual en el perfil está para que la puedan ver. Yo amo el maquillaje, pero amo también estar así, sentirme así, sin maquillaje, fresca, me voy a dormir. Voy a pasar el jabón, es el mismo de la mañana, CeraVe por toda la carita. CeraVe, mírenlo acá. Y me humedezco el rostro. Le quito el seguro. Yo lo pongo con seguro. Ahí. Y por toda la carita. Ay, este paso me encanta. Me estaba lavando la cara. Bueno, ya me la lavé y se me olvidó cepillarme. Yo siempre me cepillo antes de empezar a lavarme el rostro, como para ya tenerlo listo, porque si me cepillo después, al lavarme la boca como que se me ven las cremitas como en esta parte. Entonces siempre me lo lavo antes de... Hoy se me olvidó, entonces me lo voy a lavar antes de que me empiece a aplicar las cremitas. Voy a pasar a mi hidrogel de nácar. Voy a aplicármelo por todo el rostro. Es como los mismos pasos de esta mañana, sino que al final me aplico un aceitico de la marca Nácar. Es como lo único así diferente. Tomo mi cremita, le quito el seguro y vuelvo a aplicar. A veces me hago unos masajitos, pero hoy como tengo sueño voy a hacerlo tipo express.
Por último, me aplico este aceitico. Bueno, tengo que esperar un poquitico de tiempo mientras se me absorbe la crema, pero es el Serum Facial Piel Normal de Nácar. Me gusta mucho y con ese como que sello todo el maquillaje. Y me voy a dormir. Penetra, penetra, penetra rápido, que necesito aplicar el serum. Ay. Esto tiene un sellito y este también. Y yo siempre los sello. O sea, en stop ya ellos se sellan y no sale producto. Miren. Y en open, pues sí, si le hago así, sí sale. Entonces sí. Ay, mi madre. Entonces siempre le hago así. Siempre. Serum para la carita. Lo calienta un poquito. Y a toquecitos. En el cuellito también. ¿Y saben qué me estaba haciendo acá? Como en la papada. Para eliminarlo un poquito. Me estaba haciendo así como con los nudillos. A ver si funciona eso. Se me va esa papadota. Le tengo bastante. Tengo mucha papada. Y estoy haciendo como esto. Como 20. 1, 2, así. Hasta 20. Y acá también. Y siempre hacia arriba. Y lo que me sobre. Codos. 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 Yo tengo una extraña cosa con los codos. Entonces siempre todo a los codos. Listo, miren, terminamos. Espero que les haya gustado este vlog hasta acá, hasta hoy. Si les gustan, coméntenmelo, que les gustaría ver más, que yo obviamente lo voy a tener en cuenta. Les envío muchos besitos y nos vemos en un próximo video. Siempre les hago así hacia la cámara.